Luego de concluir el segundo desfile navideño que organizó la Secretaría de Participación Ciudadana, fue el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, quien luego de escuchar cánticos navideños del coro mormón, encendió el árbol de Navidad que se instaló en el Parque Bicentenario de la ciudad. El edil solicitó a los tapachultecos adoptar la conciencia de ayuda para los que menos tienen, por los vecinos y amigos, de manera que al hacerlo, se pueda descubrir la sonrisa de quien lo recibe y gozar de la gratitud de un gesto humano, porque en todos debe existir la luz que nos ilumina. Agradecer aquellas personas que aportaron un granito de arena para que se pudiera llevar a cabo ese desfile navideño. A nombre del gobierno municipal, que me honro en presidir, deseamos que la paz, el trabajo, la salud y la unión familiar estén presentes en el hogar de hoy y siempre. Porque todo aquello que nos inspira a hacer lo bueno viene de Dios. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2014 a todas las familias de Tapachula y de Chiapas. Muchas gracias. Chacón Morales escuchó el coral navideño que interpretó el grupo mormón de Tapachula, que dirigen los directores Luis Arriaga Martínez y Graciela Orozco González. Ahí agradeció a todos los presentes que estuvieran reunidos en el Parque Bicentenario en este día tan especial para todas las familias de Tapachula. También hizo un reconocimiento a todas las personas que pusieron su granito de arena para que se pudiera efectuar este segundo desfile navideño que concluyó en esta ocasión en el Parque Bicentenario de Tapachula. En este evento participaron diversas empresas comerciales, instituciones educativas, escuelas de baile, las secretarías de ayuntamiento como la CEPAP, que junto con la Dirección de Cultura, el IMPLADEN, entre otros, para integrar un grupo de más de 1,000 personas. Mención especial recibió la cervecería Moctezuma por la aportación del árbol navideño que se encenderá por más de un mes en el Parque Bicentenario. Para Tapachula Informa, Eloísa Díaz.